palabra con el Chinito, usted que se va a Carlos Zaragoza. Gracias, jugaste una barbaridad. Porque me fue el partido tuyo. ¡Vamos Argentina, Luisito! ¡Bien, Molina! Alex, con el laburo terrible siempre, duro, Germán, Andrea, el alemán que sabía que necesitábamos un delegado y ahora lo tenemos. Tenemos que levantar un montón de cosas. Realmente es un placer haber, el grupo levanta la jerarquía del grupo. Me siento muy apoyado por ello y acá estamos un poco así, los felicito a ustedes. ¡Que estaba cansado, Néstor! ¡Estaba cansado! Muchas gracias, Chino, Néstor, mi hermano. Muchachos, ahora todos al hielo. Vieron que con un poquito así de esfuerzo logramos esto. Si le damos un poquito más, el salto de calidad lo hacemos. ¡Vamos por el Mundial ahora! ¡Sí! ¡Argentina! Y así arrancó de manera especial este capítulo número 30 de Mano en Mano. Llegamos a un número redondo y especial para este programa que, a modo de homenaje, comienza con los chicos del Campeonato Panamericano Juvenil, la selección argentina, que fue campeona en Venezuela. Habíamos tenido un anticipo la semana anterior, ahora ustedes vieron todo, detalles de la intimidad, gracias a Luis y Monet que estuvo allí y nos permitió tener este material, y también obviamente detalles de los partidos que consagraron al equipo nacional como el mejor a nivel panamericano, ni más ni menos que en el año del Campeonato del Mundo que se va a hacer aquí en la Argentina. Ya dijimos, programa número 30, ya pasamos los 6 meses de este de Mano en Mano que sigue creciendo, y en este año tan particular que va a tener muchas cosas del seleccionado nacional para compartir, con noticias, con novedades y también con imágenes. Y con la historia de vida del programa de hoy, que tiene como protagonista a alguien que estuvo vinculado durante mucho tiempo al seleccionado nacional. Estamos hablando de Daniel Ceballos, el zurdo, conocido en el ambiente del handball, jugador de Estudiantes de La Plata durante mucho tiempo, después fue entrenador y obviamente durante muchos años dirigió a la selección femenina. A esta selección femenina que ha conseguido logros muy importantes en los últimos años y que gracias al trabajo de Daniel Ceballos está hoy también donde está con Miguel Interlich. Primera parte de la historia de vida del zurdo Ceballos. Como jugador, uno dice que era muy bueno, otro dice que era muy egocéntrico, otro decía que era, me comía la pelota. Pero bueno, jugaba en todas las categorías, y jugaba, yo era cadete y jugaba en juveniles y junior, y cuando era juvenil jugaba junior, reserva y primera. Y bueno, tuve la suerte en el año 77 y hacer mi primer viaje a Brasil, a Belo Horizonte, que para mí era todo. No solamente para mí, sino para el handball argentino, era todo un acontecimiento. Lo más importante, que lo que te marca el deporte, es la amistad.
el tener, formar un amigo en el deporte, para mí es lo más grande que hay, sin dejar de lado los amigos de la escuela y los amigos nocturnos, ¿no? Empecé por hobby, dirigiendo mujeres en la década del 80, bueno, después dejé. Y después, a partir de la década del 90, cuando tenía más o menos 30 años, me tuve que dedicar a dirigir, pero no por un tema que realmente, no es que no me gustaba, sino por un tema de necesidad económica. En mujeres nunca me costó, no sé por qué, sinceramente no sé por qué agarré las mujeres, que lo que siempre decíamos, o se dice que estaban devaluadas, jugaban en la B, eran 6 equipos, y bueno, conmigo ascendieron. Después, al otro año, creo que el 90-91, estaba dirigiendo a Mauricio Torres en Estudiantes y fue a Cedalo, y yo me quedé con las dos ramas. Dejé de jugar y me dediqué pura y exclusivamente al balonmano, ¿no? Yo creo que la mujer tiene algo que no tiene el varón, ¿no? Que es un tema de La parte emotiva creo que a la mujer hay que manejarla más que el hombre. No, yo soy, te reitero que yo soy yo en ese momento. Al principio me costó y les costó porque es mi forma de ser. Y entonces lo que uno transmite o lo que yo le decía a las chicas, digo, chicas, es mi forma de ser. Yo siento el deporte de esta manera. Para mí el balonmano como mi familia, como mis amigos, es mi vida. Ya tendremos la segunda parte del zurdo en su historia de vida y ahora queremos hablar de las selecciones argentinas, porque saben ustedes que muy poco tiempo se viene un proceso en el cual vendrán partidos amistosos importantes para la selección mayor, por ejemplo, en su gira por España y recibiendo a Francia. Está confirmado, de hecho, que el 8 de junio y el 10 de junio en esos test match serán televisados por Teis Sports ante Francia, el campeón del mundo. En los próximos programas vamos a tener a la selección jugando unos partidos amistosos aquí ante Chile. Todavía no completa porque no arribaron desde Europa varios de los jugadores que están terminando sus ligas. Entre ellos, Sebastián Simonet, hombre importante de la selección, que está en Torrevieja, que logró, después de una muy buena temporada, salvar al equipo y mantener la categoría, antes de irse rumbo a Francia. Va a jugar en el Ibrí junto a Diego la próxima temporada. Pero Seba Simonet inaugura esta sección en la cual nos permite contarnos y mostrarnos cómo es la ciudad donde viven los jugadores de la selección de handball en Europa. Bueno, estamos un poco en lo que es la plaza del centro de Torrevieja. Ay, no sé mucho de contarles, pero bueno, es una ciudad de 100.000 habitantes, que en invierno no tiene mucha población, pero en verano se llena. Así que allá atrás se ve el mar. Y nada, acá está la iglesia principal. El ayuntamiento de Torrevieja está ahí. Y nada, ahora de a poco les iré mostrando un poco de entrenamiento, partido, alguna sorpresita más que tenemos con algún compañero de selección. Así que nada, espero que les vaya gustando lo que es Torrevieja. Bueno, acá estamos un poco en el paseo marítimo de Torrevieja. Ahí se ve el mar Mediterráneo. Acá tenemos el paseo, que a la noche está muy lindo. Y bueno, les quiero mostrar un poco es la ciudad de Torrevieja. Así que ahora vamos a dar una vuelta. Bueno, acá les voy a mostrar un poco el vestuario del equipo. Las duchas. Va a ser unos masajitos para los pibes. ¿El novio a ella? ¿Se la llevó? Niete, saludo. ¿Cómo va? Borja. ¡Vamos, de mano en mano! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Recluta! ¡Más alto! ¡Más rápido! ¡13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! ¡Para, déjalo! ¡Déjalo! 21. Todo esto después de entrenar, van a 40. 25, 26, 27. Las hace, Pepe, las hace, 31, 32, 33, 34, 35, 36. ¡No llega!
Ahí estaba Seba Simonet y esta inauguración de una nueva sección, el desde afuera, ¿eh? Desde Europa, los jugadores argentinos mostrándonos dónde viven. Ya vendrán varios más, obviamente, de los jugadores del seleccionado nacional. En un ratito, más novedades, más handball europeo también, porque tendremos imágenes importantes. Estaremos con la sección desde adentro también, donde Eduardo Peruchena nos estará mostrando cómo vive un partido. Todo eso llegará después de la pausa en De Mano en Mano.